También adelanto una cosa, por si alguno piensa que es que yo voy a proponer candidato, no lo voy a hacer. No, no, yo no voy a decir quién creo que debe de sucederme. No, yo eso no lo voy a hacer. Lo hace el partido. O más que el partido, los ciudadanos de Cantabria. Es un tema secundario, siendo importante, secundario. Hay que hacer estructura y hay que hacer partido, para que cuando llegue ese momento, el partido esté más fuerte. Esa es, yo creo, que la conclusión que saco. Hay un tema que ha podido quedar, a lo mejor en mis palabras, como no bien explicado. Yo cuando hablo de que me gustaría que al Congreso se fuese con un candidato consensuado por todos, es un deseo, pero eso no depende de mí, sino que depende del conjunto de la organización. En una de las ponencias he oído alguna cosa que me ha sorprendido. Reforzar los instrumentos garantistas, más o menos, para la elección del secretario general. No hay partido en España, ninguno, más democrático que el nuestro. ¡Ninguno! Eso de las primarias es un chiste a lo nuestro. Las primarias, en los partidos, todos sabemos que en cada feudo cada uno va cogiendo sus partidarios. El Partido Regionalista, porque igual ni lo sabemos, ni nos leemos los estatutos, no hay ninguna democracia como la nuestra. Imaginaos que se convoca por el secretario general un congreso dentro de un mes. Naturalmente, se puede presentar quien le dé la gana, llevando un número de personas que le avalen. Se pide el 10%. Claro, quien no tenga una representación del 10%, pues hombre, pocas posibilidades tiene de ganar. Pero vamos a suponer que no se ha presentado nadie y se abre el Congreso a las 9 de la mañana, como hoy esta asamblea. El presidente del Congreso dirá, queda un turno abierto de media hora para si alguien reúne el 20% de los asistentes al Congreso, quiere presentarse, se presente. ¿Hay algún partido en el mundo que tenga estas garantías? Ahora, si alguien quiere proponer una fórmula intermedia a través de que uno traiga la representación de su pueblo, también es una fórmula, es la que aplica algunos partidos, pero yo la más democrática que veo es esta, que cada uno se presente a una elección y le puedan votar todos. Y hay libertad absoluta, no se exige ni título universitario, ni años de militancia, ni siquiera para la cuota. No hay mayor democracia en ningún partido que el nuestro. Claro, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que da la impresión de que es un partido cerrado, controlado. No, lo que ha habido hasta ahora es un liderazgo de una persona a la que la inmensa mayoría, por no decir todos, me han apoyado, cosa que agradezco, pero que me han apoyado por pura lógica de haber dedicado mi vida a Cantabria y al partido. ¡Nada más! Pero jamás he llamado yo a nadie para que no se presente, ni creo que a nadie le meta un respeto, algo que cause temor el que una persona pueda discrepar de lo que yo digo. No, ha habido una libertad absoluta. Ahora, si alguien quiere cambiar el método de elección de un congreso, lo tiene facilísimo. Ir allí y que se voten. Y que cada uno defienda sus tesis, claro.
eso, a mí eso de que hay que garantizar la elección del secretario general, yo creo que cualquier fórmula que se adopte es peor que la que tenemos, porque esta es absolutamente libre para todos, cualquiera se puede presentar. Naturalmente, cuando yo digo que me gustaría que hubiese un candidato o candidata, es un deseo, pero claro, acabo de leer los estatutos del partido. ¿Eso quién lo puede garantizar? No. Puede haber candidatos, claro que los puede haber, pero a mí me gustaría, y en la medida que yo pueda, intentaré que haya un consenso para que la persona que decidamos colectivamente que puede ser la mejor, pues tenga el apoyo de todos. Pero también adelanto una cosa, por si alguno piensa que es que yo voy a proponer candidato, no lo voy a hacer. No, no, yo no voy a decir quién creo que debe de sucederme. No, yo eso no lo voy a hacer. Lo hace el partido. O más que el partido, los ciudadanos de Cantabria. Vuelvo a repetir, y es lo que yo creo que tiene que servir de base para lo que tenemos ahora por delante, volver a presentar la hoja de servicios del partido. Es muy importante. Recordarle a la gente cómo era esta tierra antes del año 1995, en que llegamos al gobierno. No voy a hablar del año 76 a 78, creación del partido, primeras elecciones del 83, elecciones del 87. No, voy a hablar del año 95, cuando nosotros entramos por primera vez a gobernar en Cantabria. Una tierra sin ley. Una tierra sin ley. Sin la ley más importante, que es presupuestos. Imaginaos, ahora que nuestro gobierno, el que gobierna el PP o los anteriores con nosotros, no hubiese sido capaz de presentar presupuestos. Es que esa fue la condición que pusimos nosotros en el año 95, que era una cosa tan razonable que parecía imposible. Aquí en Cantabria hay gente que gobierna sin presupuestos. El Ayuntamiento de Santander, no pasa nada. A mí me parece increíble que se pueda gobernar una institución sin presupuestos. Si casi no se puede gobernar una casa, una empresa desde luego. Bueno, pues hay que recordar que el PRC impone en Cantabria la norma de cumplir la ley y que desde entonces eso ya se ha hecho sagrado. De tal manera que si ahora un gobierno no los presentara, es casi síntoma inmediata de dimisión del gobierno o de convocación de elecciones. Tiene que haber presupuestos. ¿Pero qué había en Cantabria hasta llegar al PRC? ¿Qué eran los parlamentos de Cantabria? Es que nos olvidamos de coger los diarios de sesiones. Se acabó habiendo más tránsfugas en el parlamento que grupo parlamentario mayoritario. Si se compraban y se vendían los diputados. Si no tenía segura ninguna votación. Recuerdo que cuando ya teníamos a don Leandro Valle para ser presidente del Parlamento, íbamos allí como a un trámite y salió el señor Compostizo de Torrelavega, que había comprado los votos por el camino. ¿Con el PRC se acabó eso? Pero si los propios parlamentos de Cantabria hemos introducido una dinámica de convivencia, que es algo que no se conoce en el resto de España, pero no vemos el Senado y el Congreso. ¿No nos da vergüenza? ¿No vemos el Parlamento de Madrid o el de Castilla y León? Que están los telediarios todos los días viendo cómo se insultan unos a otros. En el Parlamento hemos introducido nosotros la moderación, el debate lógico, sensato, de crítica con dureza, pero sin faltar a nadie. Y el primer ejemplo lo doy yo. ¿Qué parlamentario ininterrumpidamente ha ido a todos los plenos desde el año 83, que son 40 años sin que le hayan llamado al orden nunca? Ese está hablando aquí hoy. Pero cuando he tenido que llamar corrupto a alguien, lo he hecho porque había una sentencia y era firme. Ese es el PRC. No hay un
Parlamento en España que dé una imagen de sosiego, con discusión, con argumentos, como el de Cantabria. Y eso lo hemos traído nosotros, los regionalistas. Si no estuviéramos ahí, estarían otra vez matándose entre ellos. Pero introducimos moderación, porque votamos con unos, votamos con otros, porque no llevamos de casa una hoja escrita sobre lo que hay que hacer. Argumentos. Nadie nos manda, nadie nos dice que hay que votar, pero la gente sí sabe siempre que vamos a votar. También lo sabe. Que esa es otra seña de identidad, otro sello del PRC. Previsible. Un partido ser previsible que tuvo la gallardía, da un poco agua, que tuvo la gallardía de gobernando con un partido socialista, a ver quién lo hace, y dependiendo de él, el que siguiéramos en la presidencia del gobierno, cuando Pedro Sánchez toma aquella medida que nos ha conducido a la situación que vivimos hoy en España y que nosotros adelantamos, que nosotros la adelantamos. Cuando dijimos, no, no te votamos. ¿Lo recordáis después de haber votado la primera vez que sí? Eso demuestra que no es un partido lógico. Que por conservar un poder no nos doblegamos y que actuamos con sensatez. Y dijimos que aquello iba a traer consecuencias malas y que por eso no lo votábamos. Y se ha cumplido todo. Todos los vaticinios que hicimos están cumplidos, los estáis viendo. ¿Qué panorama hemos generado en España? Y una jaula de grillos donde cada uno va allí a sacar lo suyo, donde se ha desterrado ya el interés general, los intereses de los ciudadanos. No, mi partido, mi grupito, mi región, mis intereses, que incluso ni entre ellos, entre los de la misma región, se pueden ver. Yo creo que esto hay que tenerlo muy presente. Lo importante que hemos sido en crear esta imagen tolerante de Cantabria. Y por ahí hay que seguir y trabajar y profundizar. Y volver a aquellos orígenes, yo ya no, que no estoy en condiciones de hacerlo. La ponencia que más me ha gustado, pero no la he votado a favor, me ha abstenido, es la de Fernando, la más sensata que he escuchado. Pero hay un tema, Fernando, que no. ¿Que quiere que siga el secretario general? No. No. Yo estoy dispuesto a que si en el Congreso se me nombra algún cargo de supervisor, de estar presente, bien, yo siempre estaré en lo que me diga el partido. Pero hay que irse. Pero hay que irse por razones biológicas. Ya me jode. ¿No creéis que no? Porque desde luego, si ahora tuviera 40 años, vamos. Me vuelvo a recorrer Cantabria de punta a cabo con propuestas de seguir dinamizando esta tierra, de hacer lo que hemos hecho de Llambre. Una región que estábamos ahí, provincia de Santander, verano, no sé qué, no sé cuánto, a una región ahora, de verdad, os lo he dicho antes, tenéis que venir, como estoy recorriendo yo España, teatros de 1000 personas llenos de gente, llenos. En Baracaldo, por ejemplo, había para 800, se quedaron 1000 fuera. En Baracaldo, la gente me recibe con aplausos, me dice, ¡viva Cantabria! Y otra cosa, el 90% creen que sigo siendo el presidente. Yo que ya no soy, ah, no nos habíamos enterado. No, ya no soy, da igual. Pero se me identifica con esta tierra, con lo que hemos defendido de esta tierra. Entonces, ¿por qué tenemos que avergonzarnos de algo? Hemos perdido, claro, había una marea del PP, imparable, también se llevaron a un montón de presidentes autonómicos, eran 8 del PSOE y creo que eran 2 ahora. Y además, el aditamento y la razón fundamental por la que yo hoy aquí no hablo como presidente, que fue el tema de esa corrupción
que nada tiene que ver el partido ni el gobierno de Cantabria, de ese sector. Esa es la razón fundamental. Luego las mareas, ya no dependen de nosotros. Hay ciclos, peperos, hay ciclos del PSOE. Ahora mismo tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque, como ya dije hace tiempo, y suelo acertar, esta legislatura nacional no va a aguantar. No va a aguantar ni un año. No la legislatura, no, ni un año. ¿Por qué? Por sentido común. Imaginar qué panorama. ¿Quién aprueba presupuestos hoy en Madrid? ¿Quién? Pero si hasta los que son socios ya tienen tres partidos, tres votos distintos. Imaginaos que sale el señor Illa, que creo que va a salir, ojalá, a ver. Sería lo único positivo de todo esto que ha pasado. ¿Qué os imagináis que va a hacer el señor Puigdemont en Madrid? Cuando vea que se acabó el ser presidente y volver de presidente a Cataluña, pues no aprobar los presupuestos. Y un año sin presupuestos, sí, dos, ¿no? Nuevas elecciones. Por lo tanto, aquí hay una moción que dice que ir a todas las elecciones. Bueno, una propuesta, me parece bien. Pero desde luego, mi opinión, ¿eh? Ya la adelanto. Pero será el Ejecutivo por mandato del Congreso, que es quien tiene el mandato. El Congreso encargó al Ejecutivo del partido que decidiera en función de la conveniencia o no ir a las elecciones. A todos. Hasta Serupea decidió que no, porque hay gente que dice, no, hay que ir a todo. Mira, para ir a las elecciones, que de luego yo hubiera salido, pero ¿sabéis lo que costaba el que en cada casa, puesto que somos partidos nuevos, esté al menos el sobre y una carta? 6 millones de euros. Eso no está al alcalde de gente como nosotras. Ni eso, ni la centésima parte. Porque claro, sin la papeleta y sin una carta donde te anuncies cuando no tienes ningún espacio de televisión ni nada de nada, o sea, ¿te vas a gastar 300.000 euros para no salir? No. Ahora, unas nuevas generales, lo que decida la ejecutiva, pero yo en esa ejecutiva, donde todavía seré secretario general, voy a decir que hay que ir a unas nuevas generales. Esa historia tiene argumento, porque podemos explicar que gracias a tener un senador y un diputado, el diputado me parece que ya se ha marchado porque está de viaje como siempre, señor Mazón. Gracias a eso, cobramos los 140 millones de Valdecilla que tienen en caja estos señores del PP que no consiguieron cobrar ninguno. ¿Sabéis lo que son 140 millones? Así, uno tras otro, de golpe. Cobramos 55 del IVA que no había pagado Montoro a la caja. Los 20 del MUPA, los 20 de la Pasiega. Sumar millones. Hemos traído más millones a Cantabria, aparte de que está la AVE en marcha. Ahora ya lo reconoce todo el mundo, ¿no? Que están en marcha. No podía haber un reportaje. Ah, no, sí, están haciendo la obra. Sí, el AVE sí le hemos traído nosotros a Cantabria. Lentamente, pero lo hemos traído. ¿Cómo hemos traído el desfiladero de la Armida? ¿Cómo trajimos en su día la autovía de la Meseta? ¿Quién la trajo? Que estuve yo hasta las 4 de la mañana hasta que me dieron el papel y traje la boca. ¿Qué? Nosotros. Y no hemos robado nunca nada. ¿Pero por qué este partido tiene que estar atemorizado de lo que va a pasar? ¿Pero por qué no va a haber un tío mejor que yo? Claro que puede haberle. Debe de haberle. Porque motivos hay. Si no hubiera motivos para tener este partido, pues nada. Hacemos cuentas, qué buenos hemos sido, lo que hemos traído a Cantabria. No, hombre, es que si no estamos, alguien lo dijo en una ponencia, hay que crearle, porque si no se van a repartir el pastel entre cuatro,
y hay que estar allí. ¡Qué importante haber tenido Amazonia de Adoro! ¿No os acordáis? ¡Qué orgullo verles hablar! Y cada voto se cobró para Cantabria, ¿eh? Nada que no fuera justo. Un tramo más de autovía por acá. Otros 10 millones para el Mupa. Pagar el IVA. Cada voto era una millonada. Ahora, ¿qué sabemos de los nuestros? ¿Conoce a alguien, alguno? ¿Hacen algo allí? No lo sé. Votar lo que diga el partido. Pero es que allí no votábamos nosotros ni a favor de unos ni de otros. Votábamos a favor de Cantabria. El que soltaba la tela le votábamos, y si no te daban la tela no votabas. Por eso sí hay argumento para una generalidad, es volver a recordar lo que estos hombres consiguieron en 4 años, aparte del orgullo de ver el anagrama del partido en las televisiones. Sí habrá que ir a unas generales, aunque no sean buenas las perspectivas, hay que ir a las generales. Y será un momento de volver otra vez a que el partido tenga vida, que la va a tener. Dentro de poco tendremos la fiesta del partido, como todos los años. Este año en... ¿Dónde? ¡Hombre! En el pueblo del presidente del Congreso. Tenemos allá unos machucos, tendremos la comida de Navidad, tendremos los concursos de bolos. Seguiremos estando en contacto con la gente. Este partido sigue, no pasa nada. Aplicar las ponencias y serenar la sucesión, que la va a hacer aquel que tiene que suceder, que soy yo. Cuando convenga, sin presiones, sin tensiones. Y si alguno no estuviera de acuerdo, lo tiene fácil también, porque este es un partido democrático. 20% de los 8.000 y pico que nos han dicho que somos, convoca un congreso, primer punto del día, me presento yo y que dimita este. ¡Fíjate qué fácil! Y lo demás, pues fuego de artificio, porque tengo esa potestad, hombre. Y porque además me la he ganado. Pero ¿cómo no voy a tener yo el deber, el derecho y el deber de un partido que cree yo y ha llegado hasta aquí, de que yo ahora le vea desguazado? No. Yo no puedo ver una imagen como la que he visto el otro día de un expresidente que casi creó un partido poniendo a parir al que gobierna ahora. No. Yo para eso no valgo. Qué manera tan cainita de ir a la yugular de los que han sido sus sucesores. Eso no lo haría yo jamás. Y aunque les viera cometer las mayores troperías, qué falta de lealtad de una organización que te ha encumbrado para que una vez que ya no eres, machaques a todos los que te han sucedido. Terrible. Bueno, pues esto acaba como acabé por la mañana. Unidad. Vamos a estar unidos, hombre, que no tenemos nada que avergonzarnos, somos regionalistas. Yo voy a decir mi corazón por toda España. ¿Qué es eso? El corazón de Cantabria y su bandera. No, no tenemos que avergonzarnos de nada. Hemos creado esta tierra en nombre. Le hemos dado un estatuto. Le hemos dado seriedad a la tierra. Convivencia, desarrollo. Un partido clave en los 40 años de la democracia de España. Eso se llama Partido Regionalista de Cantabria.